Hola, qué tal? Yo soy la Mar de Sala y esto no es pay para viejas. Madre mía, madre mía, qué receta traigo hoy. Es que me viene además que ni al pelo. Hoy he hecho, yo te voy a explicar rápido, ¿vale? <laughs> hoy he hecho albóndigas para comer. Entonces ayer compré estos champiñones, pero fijaros qué hermosura, ¿eh? Tres más que he gastado en una receta. Me ha sobrado también carne picada. Digo, es que me viene que ni pintado. Todos los champiñones los tengo que gastar. La carne picada que me ha sobrado es ideal de la vida para esta receta. Te digo una cosa, los champiñones en vez de lavarlos, mira que yo soy muy maja y me he dejado aquí un trocito para que veáis cómo lo limpio, ¿vale? Ya tengo medio pelado y es que es facilísimo y es que mirar qué bonito queda, ¿vale? Porque si no fijaros qué feos. Pues nada, vamos cogiendo y es pues yo qué sé, pues co como pelar, pues algo, <laughs> como pelar un champiñón, ¿veis? Es que sale perfecto, perfecto, y quedan monísimos y sin residuos, oiga, ahí. Y así, ¿veis? Ya lo tengo. La carne picada, sí, ya la tengo alineada, ya sabéis cómo la alineo yo, como siempre, ajito, perejil, cebolla, en polvo, eh, un huevo, de todas maneras, os dejo el alineo. En la cajita de información, vamos a usar también como un medio kilo de patatas y, bueno, y poco más. Ya vais viendo los ingredientes según voy haciendo la receta. Lo primero que voy a hacer, esto ya lo tengo, esto también, porque yo soy así, muy lista, oiga. Y lo primero que voy a hacer va a ser pelar, pelar las patatas y cortarlas o así a lo largo, ya veré, hasta que me cubra una fuentecica. Oyes, qué fácil y qué rápido todo vais a flipar con esta receta. Pues ya tengo la primera capita de patatuki y lo primero que vamos a hacer va a ser darle saborcito a la receta, ¿no? Vamos a coger un poquito de vino blanco, un buen chorreoncito antes de poner los demás ingredientes, que si no luego se escapan. Ay, pues como unos 100, 125, venga, Mari, sé generosa. Ahí. Un poquito más. Vamos a añadir también, ya sabéis que son sosainas. Las patadigas, un poquito de sal. Ahí está. Vamos a darle un toquecito con ajito en polvo, que no era capaz de abrir, ¿vale? Así. Que esto lleve bien de saborcito y rico. Un poquito de perejil. Así, sin más. Y un chorrito de aceite, que no se nos pegue. Ahí, chorrinín. Pues con esto es suficiente. Aquí tengo, que no me lo había preparado, los champi y tengo la carne picada. Vamos a dejarnos esto colocadito. Espérame un segundo que quito esto del medio. Ahí para que me veáis bien. Así, entonces ahora es coger el champi y ponerle un pelotón dentro. ¿Me vas a decir que no? ¡Ay, ay, ay, ay! qué es esto, Mari? <laughs> Venga, y ya lo vamos a ir poniendo aquí en la fuente. Venga, ya termino yo, es que de verdad... Bueno, bueno, mira, o sea, de verdad, ¿qué parece esto ahora? ¿Eh? Parece que le he puesto unas guinditas y que es un pastel. <laughs> Le he puesto unos tomatitos cherry, ¿vale? Bueno, yo ya esto lo tengo preparado, fijaros qué rápido, todo aquí dentro. Y ahora vamos a hacer una salsa súper cremosa, súper fácil de hacer y nada, con muy poquitos ingredientes. Y la vamos a poner por encima. Venga, vamos a hacer la salsuki, qué rica va a quedar esto, de verdad. Ya lo tengo todo preparado, te explico eh, rápidamente. 200 gramos de queso tipo Filadelfia. Queso de untar, ¿vale? 200 gramos. Tres cucharadas de las grandes de nata líquida para cocinar, no para montar. La que es para cocinar. Se lo añadimos. Un huevo. Fijaros que salsuki va a quedar, ¿eh? Un huevito. Un poquito de sal que tengo por aquí. Ahí. Una pizca más, que si no, queda muy soso. Y un poquito de pimienta a como no. Venga, y ahora lo movemos todo bien. Le damos bien de cañita, cañita brava. <laughs> y ahí, venga, ahora sí, esperadme un poquito porque si no, el queso, procurar tenerlo, veis, a temperatura ambiente, vamos, que con el calor que hace, yo lo he sacado 10 minutos antes. Porque si no, no lo podéis mover bien. Y sin otra cosa que te digo, el truquito. Es que según lo sacas lo pones 10 segundos al micro y punto. Y lo puedes mover perfectamente. ¿De acuerdo? Venga, pues espérame un poquito que termino de moverlo. Pues mirad, ya lo tengo, no se tarda nada, ¿eh? ni un minuto, vamos. Es perfecta, mirar, qué cosa más cremosa y más rica. Venga, pongo esto por aquí y cogemos una cuchara y repartimos así, pues un poquito por encima. A grosso modo, como digo siempre, <laughs> ahí que tengamos bien por todas partes. Ahí está. Esto también lo podéis hacer con champiñones mmm, pequeñitos ¿eh? y os va a quedar más guay todavía. Pero es que a mí me apetece aquí el pedazo de champiñón con el albondigón. Yo qué sé, la mari, ya sabéis que es una exagerada para todo. Ahí que pegamos un bocado y comamos de lo lindo. <laughs> Vamos, que te comes un champiñón y te quedas más que harto. <laughs> Ahí. Venga, bien, así por encima. ¡Hija mía, se generosa, por Dios! Ahí está. Vamos ya a repartir así, lo que viene a ser por aquí, por los laditos. Que coja todo el, el, la cremita, todo el saborcito. Y no me enrollo más. Venga, esperamos un segundito. andáis es que te tengo aquí, me da una pena. Pues listo, ya lo tengo. Vámonos al horno. Fijaros qué hermosura. Ay, es que, que, es, es que gozo, gozo mucho con estas recetas. Al horno, entre unos 20-25 minutos aproximadamente, porque nos queda el último golpetazo. Eh, fuego de arriba y de abajo, 180 grados. Me he explicado, ¿verdad? Venga, pues vámonos. Fíjate cómo va el tema. Han pasado exactamente 25 minutos. ¿Qué nos queda? Otro golpe de gratiné. <laughs> Vamos a añadirle, yo en mi caso es queso, quesito rallado, de este de. uy, de tres o cuatro quesitos. Venga, y ahí. Bien, para que tenga esta receta, bueno, ahora recogeré, madre mía, tengo ahí las manos como el trapo. Así, no quiero tocar porque está ardiendo, que lo acabo de sacar. Y nada, un golpe de, de gratinar, a 200 grados subimos esta vez. Venga, esto ya lo he hecho por aquí. 200 grados, pues cuando veamos ya que está el quesito, ya pues para chuparse los dedos, vámonos para allá, unos 5 minutos. Pues después de 5 minutos, madre mía, fijaros qué espectáculo, ¿eh? O sea, ¿es que estoy enamorada de la vida yo me hallo? Pues claro que sí, hombre. Venga, voy a coger un platito, voy a emplatar, vamos a abrir una albondigota, a ver cómo queda por dentro, el champiñón. El queso, la salsa, la patatugui, madre mía. Esto es una gozada, ¿eh? Venga, voy a prepararlo. Me he echado un tomatique, me he echado patatita y un champi con albondillita. Mirad, es que qué lujo, ¿eh? Qué cosa más rica, de verdad. Venga, ¡uh! Por favor, Mari, hija, qué agresividad. Se me ha escapado, pero es porque acabo de quitar la fuente de aquí y me he quemado. En fin, hija, yo ya aquí contándote mi vida como de costumbre. Venga, vamos a partir. Por la mitad, hoy, hoy, hoy. Esto rosa la perfección, ¿eh? El champi que quede perfecto. Mirar. Hoy, 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 hoy. Con el gratín, con todo... Vamos, vamos. Así, ah, me voy a quemar, ¿eh? lo sabéis. Y yo sé que a algunas os gusta, ¿eh? Que me decís, Mari, echo de menos que te quemes. Pero es que sois malas, malísimas. Voy a resoplar. En serio que soplo, ¿eh? Porque quema. Es que, vamos, la acabo de, de sacar. ¡Ajá! Mm, ¡Madre mía! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué cosa más rica, de verdad! Tenéis que probarlo. ¡Ajá! Voy a ver. La patatica con la salsa primera que hemos hecho. Mmm. Súper tierna. Ajunga. Buah. No puedo parar. Esto está de muerte, chica. Ay, madre mía. Mm. Oye, pues para haberlo apagado ahora mismo, tampoco está tan caliente. Con el calor que hace. No sé. ¿eh? Un momento. <laughs> Ajonga. ¡Mmm! Madre mía. guau qué rico. En fin. Un traguito de agua, que un día de estos me ahogo. Hasta aquí la receta que de hoy. Ya me dices en comments qué te ha parecido. ¡Canta conmigo! Suscríbete, dale al like, tócame la campaña pum y olén. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Chica, esto es un vicio, ¿eh? Una vez que te lías, es que no paras. Ah,